nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí. Al canal ha llegado aquí a mi cocina de trabajo un televisor marca modelo 32LM 5200B, el cual posee la típica falla de pantalla oscura. Este es el modelo el cual usa la fuente externa. Ahora bien, vamos a proceder a desarmarlo para así poder detectar si son los LEDs o la fuente de poder el cual tiene el problema, porque según me dice el cliente, cuando él lo conecta presenta el logo en el fondo pero no ve imagen. Existe la posibilidad de que la fuente de poder tenga problemas o las regletas LED. Vamos a proceder a desarmar para hacer las mediciones correspondientes y a ver qué sucede. Hemos desarmado el equipo y no hemos dado cuenta que ese equipo ya lo hubieran reparado. Si a ver, vamos a usar un maquitey de papel que nos indique que ya le hubieran hecho una reparación. Ahora bien, nosotros haremos otra nueva a ver si solucionamos el problema. Hay problema de LED porque usamos el probador de tirar LED, nos dimos cuenta de que hay una tira que no está encendida. Ahora bien, la vamos a reemplazar y luego la vamos a conectar a ver si la fuente logra prender. En caso de que no logre prenderlo, entonces hay que trabajar la fuente. Oye, mi gente, estos son los LEDs que vamos a reemplazar ahora mismo. Vamos a reemplazarlo por una bandeja diferente. Y en el canal ya hemos cambiado las redes LED. Ahora bien, vamos a conectar el equipo a la red eléctrica. Decir que el televisor está perfectamente. Esto es un nuevo video tutorial de Electrónica Mario. Les invito a que se inscriban a mi canal, le den like y activen la campanita. Y el número de activos 6459. Dependiendo del comportamiento social de las personas, la ruptura de...